Buenos días, gente. ¿Cómo dices que les va? Estoy por el barrio. Verán, tanto hoy sábado como mañana domingo hay eventos por acá cerca de mi casa, por suerte y gracias a Dios, en los cuales participa la marca de mi motonete, o sea, Royal Enfield. Uno es un demo day, que lo hacen acá cerca de casa, como dije, a unas 20 cuadras de casa. No da para que vaya caminando, tampoco da para que me super vista de motociclista, sino con un busito, los guantes y nada más. Estoy cerca, estoy yendo tranqui, no tengo que ni salir a autopista, sí avenida, ahora dentro de un rato. En un lugar que se llama Cali Ranch o algo así, gracias señor colectivero. Y mañana algo parecido, pero un poco más grande, donde participan más marcas, más cosas, que lo hacen en el Remeros Plaza, que es un centro comercial que está pegado a donde voy ahora. Que va a haber, también va a estar Low Life Custom, Motorcycle, que van a estar mostrando motos y bla bla bla. La idea, ¿cuál es? Es ir y tratar de probar, testear, circular, andar, dar una vuelta con la Super Meteor. Al menos sentarme, verla, tocarla, palparla, conocernos y estar ahí con la Super Meteor 650. Vamos a ver qué onda. Ya de entrada veo que es un universo de gente. Ya veo que esto es no un universo, sino 3,5 kilómetros de personas. Trabamos acá. Esto lo vacié, no dejé nada, píngate. Así que bueno, vamos a sacar la máscara, el casco y vamos a ver qué onda. Pude subir en una 6, la super. Vamos a ver qué onda. Así que bueno, mamá, acostumbrándome muy, muy tirado adelante los pies, a diferencia de la Meteor. A diferencia de la Meteor. A diferencia de la Meteor, muy tirado los pies para adelante. Yo acostumbrado al taco, no tiene taco. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, entramos acá en el shopping. Ay, qué lindo que sale, ¿eh? Qué lindo que sale. Bueno,
una cosa hermosa. Me quiero ir a mi casa con esta. ¿Qué anda, Santa Madre de Dios? Lo que anda es hermosa. Ay, loco. Vengo en quinta, mega tranquilo. Tiene lindo, lindo salir. Pero qué lindo que anda, boludo. Posta. A ver. Tiene lindo salir y todas las ñañañas que ustedes quieran. Tienen que dejar a que circula por la rotonda, gracias. Tiene un ruido ronco hermoso. Nada que ver con el monocilíndrico de la Meteor. Para nada, en absoluto. Caja de sexta, no la tenía esa, yo acostumbrado a la caja de quinta. Caja de seis velocidades. Mamá. A ver. No, una cosa hermosa. Una cosa hermosa. Tiene el trip ahí. Anda hermoso, 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 hermoso. Qué hermoso quilombo que se me está armando en la cabeza ahora. Cosa gorda. Mamá, la verdad me sorprende muy, muy, muy gratamente el andar de esta moto. Se siente muy lindo el andar. La verdad que es una linda cosa. Ponga la luz de giro, señor. Se lo van a llevar de recuerdo para el viaje de egresados. Pero qué lindo acá esto. Se levanta así para cargar la nasta. Bien los espejos, se ven bien. Yo por ahí lo pondría acá, así. Como decía, las estriberas bien adelante. No me quiero bajar más. Me la quiero llevar acá, ya señora.
cosa hermosa. Cosa hermosa ahí sacándole fotos a los famosos. Madre santa. Ahí está la pata. Madre santa. Ya volviendo a casa de este primer día de demo, pues me han dicho ahí que mañana va a haber. Por un lado me dijeron no, mañana va a haber stand, no va a haber demo. Y por otro lado me dijeron, sí, mañana ahí va a estar el stand y va a haber demo porque yo la traigo, que pim pum pam. Primer día de testeo de la Meteor, de la Super Meteor 650. Mañana vamos a ver qué onda. Y la verdad, lo vieron recién en los videos y me adelantaron, cosa que yo les adelanto a ustedes. Yo les dije que solamente trae la parte de punta para hacer subir y bajar los cambios y me quedaba muy adelante, pero me han confirmado que como accesorio va a venir lo mismo que tenga acá la punta y taco. Me di una linda vueltita, ustedes lo vieron. Mañana, domingo, seguramente venga de vuelta, así que este video o por ahí o termina acá y mañana no grabo nada, o veremos qué pasa. Así que bueno, gente, por ahora voy cortando el video acá. Y nos volvemos a ver mañana. ¿Les parece? Chao. My. Bueno, volvimos al ruedo. Domingo, recién cortaba camino a mi casa, ayer sábado. Hoy domingo, 24. Ayer fui y vine por una calle paralela a esta, que es la primera para allá, que es Aristóbulo del Valle. Esta es la avenida Santa María. Lo de ayer fue en un resto, una parrillita, restaurante que está al costado del camino este, de la avenida esta, que después se transforma en ruta, pero esa avenida, o sea, en un resto, parrilla, restaurante, así medio chetón, donde estaba la gente de Royal haciendo los test ride de todas sus motos, o sea, del grupo Lema, porque había también unas KTM, había también unas Aprilia y la. Pero la vedette obviamente era la Super Meteor, que de ella había 3 ejemplares. Hoy va a ser algo parecido, pero distinto. Parecido, ¿por qué? Porque también va a estar Royal. También va a estar Royal, también va a estar la Super Meteor, pero en vez de haber 3, va a haber solamente 2. Va a haber stand de otras cosas, de otras marcas. Va a estar Brooklyn Moto Co. así, mostrando ropa, porque tienen un local ahí en Remeros, que es uno de los organizadores. También va a estar ¿cómo es? La gente está de Low Life Custom, mostrando algunos engendros mutantes de los que están armando y varias cosas más que lo vamos a ir viendo. Así que bueno, gente, dentro de un ratito llegamos al Remeros Plaza. Bueno, gente, ya me vine acá. ¿Me acuerdo cómo se llama esta juntada? Esto acá es el Moto Market, acá en el Remeros Plaza, ¿sí? Acá en Tigre. Por suerte, 20 cuadras de casa. Impresionante. ¿Qué tenemos? Hay stand de ropa, hay stand de motos eléctricas, bicis eléctricas. Van a ver unos chicos que van a estar haciendo tatús. Hay un puesto de esta Low Life, acá con todas sus motos personalizadas.
también hay unos cuantos puestos así de venta de comidas y obviamente la vedette principal, la gente de Royal Enfield, que van a estar haciendo, va, mostrando todas sus motos y va a haber test ride de varias de las motos. Vamos a tener la Super Meteor, está la Interceptor, una Continental, una Meteor, una Hunter y una Himalayan. Acá las tenés. Van a estar todas para hacer un test ride. Y bueno, las motos de la gente que van llegando. Esto va a estar que explota. Bueno, me toca a mí la vuelta. Por la Super Meteor, listo. Vamos a hacer la pelita porque la va a cotizar. Hay una sola, hay una sola. No quiero tocar, lo que dice para lustrar hoy a las 8 de la mañana que tiene que hacer. Estamos todos felices. Yo estoy feliz con mi 350. No, hay que subir. No. Damos la vuelta al shopping completa. Me está abriendo para que esté más cómodo. Claro. Tendré que dejarla más por allá. Es que creo que la vamos ahora a parar así, para que esté más sencilla. ¿Está listo? Está listo. Aquí está, Carlos. Están sacando fotos como si fuera una celebrity. Que mucho no vamos a poder hacer. Cómo lindo que sale, mamá. Ah, damos la vuelta completa al Chopin. Qué lindo que anda. Está bueno esto, ¿no? Y acá venimos. Y acá pegamos la vuelta. Por favor, qué lindo que anda esta bicha. No, boludo, es orgásmica. Es orgásmica. Sigo derecho para mi casa. Mamá. Estoy contento. La. Te lo dije. La. Déjala ahí que ya va a salir otra vez. ¿Para qué? Doy la vuelta.
buscando la pata. Pará. Listo, ya está. Dios. Tenía que sacarme unas dudas y hoy ya me saqué todas las dudas. Lo que anda, lo que anda. Por el amor de Dios. Lo que anda esa bestia. Bueno, después vamos a seguir hablando. Bueno, gente, hasta ahí el video de hoy. Así que bueno, lindo día. Ayer más o menos fue cortito, llegué, estuve ahí, boludeé, di dos vueltas y me fui. Probando obviamente la Super Meteor. Una vuelta linda. Hoy la vuelta fue más corta, pero el día fue más largo, pues hubo más cosas, más actividades, más expositores, más de todo. Estuve con algunos conocidos, me junté con mucha gente, morfé acá, lindo, bonito, pero bien todo, tranquilo, bien, todo bien. Volví a probar la Super Meteor, la vuelta cortita, pero interesante. Así que bueno, me van a decir, gordo, ¿te vas a comprar la Super Meteor? No, no me voy a comprar la Super Meteor. ¿Me gustó? Sí, es hermosa. Es otra cosa completamente distinta. Pero es igual a la Meteor, pero más grande. Sí, es igual a la Meteor, pero más grande, pero el cuidado es el doble. Es un poco más caro el mantenimiento. A ver, yo necesito una moto para el día a día. Como le comentaba hoy a varias personas que me han preguntado lo mismo. ¿Te vas a comprar la Super Meteor, gordo? Me encantaría, como les acabo de decir. Pero yo necesito una moto para el día a día y de parte para viajar. Lo tengo con esta, con la Meteor. Con la Super Meteor ya se me complica el tema del día a día. Porque el consumo es un poco más, porque no es tan maniobrable por ahí como tengo con la Meteor. Me pasaba con la Vulcan. Cuando yo tenía la Vulcan y la Meteor y la Mondial, yo decía, bueno, el Mondial es para el día a día y la Vulcan para viajar. Cuando yo me tenía que meter para hacer un service a la Mondial, tenía que usar en el día a día al Vulcan. Y es un dolor de huevo, porque te pide muñeca, te pide darle, y con el Vulcan, en calle, que tenés una boca calle con cuneta en cada esquina, tenés que hacer primera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera, y es un dolor de huevo ir bajando y subiendo de cambio cada 100 metros, en cada cuadra. En cambio con la Meteor ya es distinto, y con la Vulcan me molestaba eso. No te dice que el día de mañana lo haga, pero bueno, vamos a ver. Para eso falta y falta mucho. Yo por ahora estoy concentrado en usar esta moto y tengo el viaje a Ushuaia, que es dentro de poquito. Gente, hasta acá con este video. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarme en estos días, gracias por estar ahí. Nos estamos viendo en un próximo video. Esto es Mi Mundo en Dos Ruedas, Euseu Luciano, y nos vemos, gente. Chau, chau.